Hoy es un día muy especial. Es el día más especial del año para una persona. Es mi cumpleaños. Es verdad, es hoy. Increíble. Bueno, vamos a celebrarlo juntos. Os voy a mostrar una actualización de Foxy, la zorrita que salvamos la semana pasada. Le pegamos la pata, un maldito cazador le pegó un tiro, le dejó el codo destrozado, pero la operamos y la estamos sacando adelante. Mirad esto, por favor. Esta es Foxy. Y quedaos hasta el final. Os voy a decir lo que vamos a hacer por mi cumpleaños. Venga, esa es Foxy. Que queda poquito para tu nueva vida. Vamos a ver cómo lleva la pata. Espero que bien. He estado en reposo absoluto. Aquí estamos con nuestro amigo Foxy. ¿Qué dice la negra? Ay, qué bien huele la clínica. Oye, 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 qué buena eres. ¿Ya? Ahora sí. Ahora sí. Vale, está comiendo bien y todo. Sí, sí, sí. Esto, ¿lo notas? ¿Eh? Sí, 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 sí. Notas, ¿eh? Buena señal, está. Todo eso es el tejido de granulación, si es sangrante es bueno. Vale, sí que se mantiene cerrado el defecto. Y ahora vamos a utilizar colágeno para cubrir la zona con unos parches. Lo primero, en un par de semanas, esta aguja que viene por aquí, la cortaremos, la sacaremos y pondremos una que venga a coger este fragmentito, así. Y ya por dentro ya no llevará implantes, ¿vale? Y ya acabará la cicatrización del hueso, si Dios quiere, solo con una, dos, tres y la que le pongamos nueva. ¿Ese es el colágeno que dices? Sí, una vez la infección ya está controlada y el tejido de granulación ya está organizado y tal, va a acelerar mucho la cicatrización, organiza el tejido. Bueno, vamos a sacar un poquito de sangre para controlarlo. ¿Y próxima visita más o menos? Una semana. A no ser que, esto que se hinche o que huela mal. Está sellando bien, no fue así, no fue así. Ah, bueno, está bien.
Ay, es el perrito. ¿Es el perrito? Es el que pasada. Tenía la fractura de... ¿Tú has dejado su dormir? Sí, sí, sí. ¿Está bien? Sí, sí. Tiene súper desinflamado. Bastante. No tiene mal aspecto. No. La glucosa está bien, el riñón está bien. ¿La patita cómo la ves? Pues la patita está mejor. Está bien cicatrizada, los puntos están secos, no se le ve ningún tipo de infección, no tiene inflamación. Incluso si se dan cuenta, no presenta mucho dolor. Se va a arrancar la vida, ¿eh? Oye, oye, oye. Igual hay que poner una capa. Sí. Ok. Mira, mira, mira. Vale. Es tremenda. Como habéis visto, Foxy está muy bien. Ha tenido un pequeño problemilla este fin de semana porque se le hinchó la pata, pero parece ser que es que tenía la venda demasiado le comprimía. Es una venda cohesiva y estaba dando problemas. Le hemos dado un pequeño antiinflamatorio, le hemos aflojado la venda y ya está. Está muchísimo mejor. Y os voy a contar, hoy es mi cumpleaños. Muchos me habéis escrito, me habéis preguntado, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Quieres algo? ¿Nos tomamos unas cervezas? No puede ser. Estoy en el otro lado del mundo, en la otra parte del país y me es difícil quedar con nadie para celebrarlo. Pero, si queréis, hay una cosa que sí podría aceptar. ¿Por qué no os apuntáis a Patreon? Por favor. Es un grupo que hemos creado recientemente, un grupo que está teniendo muchísima aceptación en el extranjero. Por supuesto, allí parece que la gente quiere ayudar más. Aquí en España nos cuesta mucho más hacer que la gente ayude. Pero esta es una oportunidad única. Y si en vez de esa cervecilla que me queríais comprar, queríais que nos tomáramos juntos, ¿por qué no os unís a Patreon? Pues muy poquito, una donación recurrente que puede hacer que todo cambie para esta organización y nuestros animales. ¿Os animáis? ¿Me regala el cumpleaños? Bueno, a ver qué tal irá mañana. Mañana os cuento cuántos regalos de cumpleaños tuve este año. En fin, por favor, si podéis, uniros a Patreon. No es para mí, es para los animales. Muchísimas gracias.